Voy a grabar esta parte aquí para que ustedes vean lo que pasa aquí, pasó con cómo hacen brujería, cuando tengan novia. Este hombre acaba de ser libre de un demonio de brujería que fue enviado por una persona. Tengan mucho cuidado ustedes con las anteriores novias o novios que tuvieron ustedes. ¿Qué pasó? Mira, este hombre, cuente qué pasó con esta novia. Lo que pasa es que en México la tuve a ella y Una novia, ok. una novia que se llama Lourdes y yo fui a buscarla de donde era ella, porque yo me crié en Sinaloa y ahí están mis padres y ella era de parte de Guerrero. Y Okay. allá fui a buscarla, pero supe yo que se vino para acá, para Chicago, porque se la trajo su papá y ya cuando nomás su mamá fue la que miré y una hermana de ella fue la que encontré allá, pero supe un momento de que yo la fui a buscar porque no podía vivir yo sin ella. Sin ella, okay. Sí. Y en la noche se me revelaba, en las noches. Y ella, o sea, porque la dejé, ella me dijo que me iba a arrepentir. Te iba a arrepentir. Sí, me dijo. Y tenía prendas tuyas de vestir? Sí. ¿Qué Sí, tenía? ¿Qué tomó? pañuelo, Todo. playera, Todo, sí. gorra y principalmente fotografías. Te tenía a ti, ok. Sí. Se llevó como unas 10 fotos que nos tomamos juntos yo y ella. Tremendo. Entonces, usted que mira este video, muy peligroso eso. Tiene que. Dios mío, usted es. Hay mucha maldad. Mucha maldad. Pues sí. Y nosotros a veces cometemos errores. Somos tan malos nosotros los hombres. O mujeres, también hoy día la cosa es un cuento que ofendemos a mucha gente, decimos que vamos a casarnos, vamos a enamorarnos, cualquier cosa, pura mentira, o cosas así por el estilo. Y entonces la persona que no conoce a Dios, pues toma represalia y se ven, de venganza y busca brujería. Eso es muy común Sí, hoy en día. pastor. Si cabe los ojos en ese aspecto. Sí, es lo que voy a hacer, pastor. Sí, no, tú a partir de hoy diferente y ya sabes, Voy a hacer eso, totalmente claro, para que puedas gracias. andar en victoria.